Manu Varek, Krono Chech. Derbna Treyu. Ah, Simona Sero. Subino Yap Yam. Arva Boshi. Pwib Safoob. Seraphy! Maya Pardu. Chesine Klonkas Lonaka. Garaba Bropfrosh. Nibolo Nipboy. Narble Saf. Karenzi Shunik. Spabim. Sheflit Sacramario. Sikafus. Winnie Fez. Simona Sero? Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Oveja Negra. Está aquí cocinando, a ver con qué nos sorprende hoy. Bueno, al final del capítulo anterior, el padre de Cero le dijo que hay una opción. Siempre os he dicho que la única opción que hay es que Lucifer la libere, ¿vale? Pero como habéis visto también en estos últimos capítulos, Kara está ahí con Lucifer en el lado oscuro porque, digamos, es la única opción que tiene ahora mismo. No hay más, porque si recupera sus alas, tiene que volver ahí arriba. Y no quiere, o sea, no quiere. Ella prefiere estar donde está a estar cerca de su padre, ¿vale? No quiere. Y pues bueno, como Lucifer le dijo, no la van a dejar ser vigilante. Después de haberse pasado al lado oscuro, no va a ser apta para ser vigilante, ¿no? Podría recuperar sus alas y volver, porque ¿qué hacemos con ella? Algo habrá que hacer con ella, pero como que Kara ahora mismo está como marcada como mal, ¿vale? Como ya no está tan bien. Ignoremos a Meryl. ¿Eras Meryl, hijas? Perdón, no me acuerdo. Era Meryl en celo. Como que ya no la ven con los mismos ojos, ¿vale? Ya no es tan buena, ya no es un ángel, se pasó al lado oscuro. Cielo, yo necesito que me repares esto, ¿vale? Entonces, el padre le recordó que él es Cero, ¿vale? Él aquí, en esta vida que lleva, quiere que le llamen Cero y no Casiel. Pero le recordó que él en realidad es Casiel, que no se olvide de que él es Casiel, ¿vale? Y siendo Casiel, podría quizá hacer algo, ¿vale? Lo que ha hecho él, tú tenías hambre, puedes comer. Lo que ha hecho él ha sido preguntarle a Kara, porque claro, está muy bien, ¿no? Que tenga una opción para sacarla, pero ¿y si ella no quiere? Entonces, pues claro, él le preguntó, porque ya os dije que él no quiere cambiar a Kara. Si ella quiere seguir ahí, él lo va a respetar, ¿vale? Si ella no quiere, pues no quiere. Él tiene una opción para sacarla, pero primero tiene que saber si ella quiere o no, ¿no? Tiras eso. Y tenemos que ir a ver a Ana en cuanto acaben las clases porque la han aceptado en la escuela. ¿De qué te pasa? Ah, que la han aceptado en la escuela de música, ¿vale? Entonces se han mudado. Ella no quiere estar en esa casa, ¿vale? Sus padres no es que no la quieran, es que la ignoran. No la comprenden tampoco, pero es que tampoco se han parado a comprenderla, a conocerla, porque no han tenido tiempo. Entonces ella en realidad no estaba cómoda ahí. Da igual que el padre pues haya cambiado un poco la situación por estar más en casa. Ella quería irse. Y esa opción pues está bien, ¿vale? Va a tener una relación con ellos así como a distancia y a lo mejor pues consiguen llevarse mejor. Ellos se llevan también. Mira dónde está la mujer que ahora mismo no veo por aquí, pero la mujer que encontramos en el veterinario que le gustamos, Beca. Ya sé dónde vive. Vamos a ir a verla. Tiene un gatito, así que vamos a ir a verla a ver si quiere adoptar a Meryl. Muy bien, estupendo. Igual deberíamos primero esterilizarte, ¿no? Digo, tú que estás blanca. Se han llevado bastante bien, ellas dos. Sí.
Súper bonita. Vamos a ir a ver si te damos una familia nueva, a ver si quiere. Yo creo que sí, porque como le gustan los gatos, pues ya, a mí ya me vale. Ya estaría eso. ¿Qué vas a hacer? No, hombre, no. Que esto lo puedes guardar. Esto. Cero. Cero. Venga, va. Hazme un poquito de caso. Ala, venga. Guardas eso y vamos a. ¿Tú te has puesto esa ropa? Bueno, pues esa ropa estaría bien. Tú cámbiate. Vamos a ponernos. Pues por variar un poco, ¿no? Yo qué sé, ponte esa, aunque hace muchísimo frío. Vamos a desplazar. No, no quería eso. Vamos a desplazarnos. Pues vámonos todos los de casa y ya está. A ver, ¿puedes venir aquí y hablar con ella, por favor? Expresar admiración. Cotillear. Contar y hacer meditación. Hola, muy buen. ¿Tienes frío? ¿Y no tienes para poner en casa? ¿Qué tal? Verás, es que yo... te encontré el otro día, allí en el... Estabas en el veterinario, ¿verdad? Sí. Bueno, es que tengo aquí esta gatita. Que no tiene hogar. ¿Sabes que no tiene hogar? Y... estoy buscándole una casita donde pueda vivir. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Está en celo, eso sí. Si quieres yo te la llevo a esterilizar, no me importa. Pero es muy buena. Muy tranquila. La verdad es que se aporta muy bien. Me ha comido los sándwiches, creo que eran. Pero aparte de eso, nada más. Se aporta muy bien. El peluche, ¿qué será? ¿Macho o hembra? Es que claro, está sin esterilizar, ¿eh? A ver, podrías conocer cautelosa. Yo claro, cuando les presento al animal, la otra vez que lo hice, salía así como un iconito, ¿no? Así, como que bien, pero no sé si se refiere al animal o qué me está contando. Estamos que... Yo lo siento, es que no puedo tener toda la partida de mejores amigos. Perdón, vale, perdón. Bueno. Sí, enséñale. Perdón, es que hija, no puede ser. Es que vaya nada, que ya no lo ha hecho, que se ha ido a ver al gato. Espérate un momento. Ay, pobrecita, perdón. Exhibir mascota, exhibe a Meryl, por favor. ¿Dónde vas? No te veo. Aquí. Aquí está el nené, a la habitación del nené. Tú entras como perro por tu casa. Está muy bien. Sí, bueno, es que quiero ver si eres perezoso, es macho. Pues hombre, habría que esterilizar a la nena. Y yo, a ver, salvo que quieran tener gatitos, eso yo ya no digo nada, pero bueno. Sí, bueno, ¿qué le parece? ¿Le apetece? También podemos dejarla así en plan prueba. Un tiempo, si quieres. Probamos y eso. No sé, ¿y qué me dice ella? No me dice nada. A ver, siéntate. No, quiero ver si ella... Sí, no, eso me pasó la otra vez. ¿Sale eso? ¿Es que sí? ¿Que le gusta? ¿O...? Ok, ¿a dónde vas? Ah, pues si se cela. Es pues si se... Bueno, ya la hemos dejado aquí. Dile algo. Elogiar. Acariciar. Vas a hablar con ella. Bueno, miramos a ver qué tal, ¿vale? Si tú estás a gusto, yo te dejo aquí. Si vemos que no, yo te vuelvo a llevar. ¿Vale? Pero bueno, parece una familia muy bonita. ¿Sabes? Yo te dejo aquí bien. Me da mucha pena, ¿eh? Pero yo te dejo, yo te voy a cepillar. Porque tienes mucho pelo tú, ¿no? No era vellosa. Bueno, yo te dejo aquí. Mira, a ver si te llevas bien con peluche. Yo me he llevado mal, ¿eh? Pero igual tú no. Igual tú te llevas bien, ¿vale? Pobrecita. Claro, es que las dos perritas no me dio tanta pena porque iban juntas, ¿sabéis? Como que iban juntas, se hacen compañía la una a la otra, pero ella está sola. Y la dejo aquí. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que se ha llevado... Bueno, se ha llevado, vamos, súper bien. Conmigo de toda la vida, miradlo. ¿Vale? Es que es muy bonita, ¿eh? Sí, yo voy a venir a verte muchas veces, no te preocupes, ¿vale? Cepíala, venga, yo espero. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Ay, hijo, de verdad. Claro. Se la dejo, ¿vale?
miran a ver qué tal, porque oye, no vaya a ser que se lleve mal con el gatico con peluche, ¿vale? A ver, quiero ver si hace algo con ellos. ¿Vas? Bueno. Si no hay, ya vendré yo a ver si es que no hay. Supongo que sí haya, porque hay para comer. Se va a esconder debajo del... Vale, es la una. Cielo, tú tira para casa. Y vamos a ver a... Vamos a ver a Ana. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Encantadísimo conocerles, pero me voy a ir, ¿vale? Venga, voy a ver a Ana. Tengo... No, tú no. Con Ana. Tengo ganas de verla. Hola, Cielo. ¿Qué tal? Ven acá. ¿Qué tal tu nueva vida? ¿Cómo lo ves? Yo te veo un poco... Ah, no, está vacilona. Está bien. Vale, ya está viviendo en Bridgester, ¿vale? Es donde está la academia. He hecho esta residencia que había hecho. La he hecho como si fuera, una residencia, pero no de universidad. Vendrán pronto más estudiantes, tú no te preocupes, ¿vale? Y todos van a ser de la academia, así que todos vais a tener el mismo gusto. Si os gusta la música, tú aquí vas a estar bien. Verás que sí. Está bien, está bueno. No sé quién eres, pero vale. Vaya hombre. Compartir fotos. Hola, ¿qué tal? Rachel Green, yo te saludo. Vaya, presentación educada. A ver. Tiene una risa muy graciosa, Ana. Ya de niña le pasaba. Su habitación es esta. Ella va a vivir aquí, ¿vale? Un rinconcito muy sencillito, ¿vale? Tiene una foto con él. Tiene una foto con él. Vale, ella está un poco preocupada, Ana, porque cree que quizá ahora, ya que es mayor, Cero desaparezca, ¿vale? Necesito, yo encantado de conocerte, ¿eh? Pero es que yo necesito hablar con ella. Sí, no se está enterando lo que le dices, hijo. Vete a hablar con Ana, porfa. Vete a hablar con ella. Vete. No cambia él. Pero claro, él le va a decir, no, a ver. Yo voy a seguir aquí igual. ¿Vale? O sea que ahora ya es mayor, igual ya entienden mejor la situación y dejan de pensar que no es un amigo imaginario. Por cierto, este niño... Me di cuenta después, ¿eh? No sé dónde está, dijo yo. A ver, lo encontraré en algún momento. Aquí. Este niño le salió lo de querer pedirle ser pareja a Cara y es abonado a la soltería. No sé por qué tienen estrellitas si esto ya lo tiene hace mil años, pero... Tiene lo de abonado a la soltería. Y una cosa que me he dado cuenta y no entiendo es por qué sigue ahí primera vez, o sea, hito de ñiqui ñiqui, pero no del beso. No hay. Madre mía. Ay, este no lo había visto. Porque, bueno, su primer beso fue de adolescente. Pero no está. Su primer beso fue con Cara. Y no está. No hay hito de primer beso. Eso no es importante, ¿eh? Porque esta será Becky. Claro, de adolescente tiene a Becky y de adulto tiene a Cara, ¿vale? Pero a mí me falta el primer beso, ¿no? Él ha decidido ducharse, ¿vale? Viene ahora, mientras te veo a ti. Ella aquí está mucho más tranquila porque no se escuchan gritos, hay silencio. Bueno, van a venir más estudiantes, así que habrá un poco de, ¿sabes? De sonido de ambiente, pero no hay gritos constantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella tendrá una relación mejor con sus padres ahora, ¿vale? Porque, pues bueno, una llamada de teléfono, un qué tal, un bien, un esto y aquello y ya está. Y tampoco necesitas mucho más si no quieres, ¿vale? Así que tú aquí tranquila y feliz. ¿Y esto pasa que cambia algo? A pulsera se queda ahí para siempre y ya está, ¿no? Si dejamos de ser amigos, supongo que se, ¿qué? ¿Desaparezca o algo? ¿Se rompa o algo así? Bueno, tú no hagas tiempo, él está haciendo tiempo. Él no quiere hacer lo que tiene que hacer ahora, entonces él está haciendo como tiempo. Pero tiene que hacer una cosa, ¿vale? Él ya ha hablado con las personas que tenía que hablar, pero le falta hablar con otra. Puedes comprar algo de ahí si quieres, puedes comprarlo. No pienses mucho, tampoco va a haber mucha variedad. Ay, madre mía, dame cafés. Hijos, que no hay nada. Bueno, una barrita energética. Te la vas a comer.
¿vale? Usas el baño y nos vamos a ir. Venga. ¿Qué haces? No, hombre, no. Bueno, va a hacerlo todo a la vez. Vale, bueno, pues venga, ve. Hazlo todo a la vez si quieres. No, no pasa nada. No sé dónde se ha ido. No sé dónde se ha ido la niña. Esa niña vuelve, ¿eh? No sé dónde se ha ido. Igual se ha ido a algún sitio, hijo mío. No lo sé. No vendrás hasta el baño a preguntarme si quiero ser tu mejor amiga. Porque, a ver... Seguro, algo. O vivir juntos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? Aura era, ¿verdad? Aura. Yo, a ver, es que me tengo que ir. No quiero ir, ¿vale? Así que no me interrumpáis porque él no quiere hacer lo que va a hacer, pero es que no ha nacido. Quédate aquí bien. Va a ir a hablar con Lucifer. va a ir a hablar con Lucifer porque es que tiene que hablar con él. Él es como es, como todos podemos imaginar que es. Aunque mi Lucifer es un poco diferente. Él es que el mío es como muy paciente. Y bueno, una cosa muy típica de Lucifer es que él pues te puede engañar, ¿no? Y estas cosas, pero siempre cumple un trato. Nunca lo rompe, ¿vale? Eso es sagrado. Entonces vamos como a proponerle una cosa. A ver. Seraphie. Paya Pardu, Skisna Plushi, Chesne Clonkus Lonaga, Garabu Bropfrosh, Rabla Payfin Quofi, Blofa Balafoy, Aragaba, Subino Yap Yam, Wabara Zimre Charib, Lemphian Zerpa, Pinaruja Sapa, Axine, Dirbna Treyu. Vas a hablar con tu hermano, porque con tu hermano no has hablado, ¿no? Él se ha dado cuenta de que la relación de Lucifer y Kara es un poco... No es mala. La barra entre Kara y Lucifer es roja. Pero él se ha dado cuenta que Lucifer como que la trata bien. No la trata mal, ¿vale? Entonces, le ha propuesto un trato. Porque Lucifer tiene que saber que Kara no quiere estar ahí. Y además, encima, Kara no hace lo que tiene que hacer, como su trabajo no lo hace, ¿no? Entonces él le ha propuesto un trato a Lucifer. Si tiene su apoyo en lo que va a hacer Zero, ¿no? Para liberar a Kara. Si él tiene el apoyo de Lucifer, es decir, si cuando eso pase él acepta liberarla, pues a cambio Zero pues le ayudará en algún momento que necesite algo, un favor, siempre que no tenga él que hacer algo malvado, ¿vale? Le ayudará, ¿vale? Porque, bueno, pues como os dije ya alguna vez, en verdad hacen el mismo trabajo, ¿no? Pues a lo mejor necesita ayuda de algún tipo, siempre que no tenga que hacer algo malo que no va con él, ¿no? Entonces, bueno, pues le ha contado a su hermano lo que ha pensado, ¿vale? Él ya ha preparado el terreno, ya lo tiene todo preparado, ¿vale? Así que, bueno, mañana igual mejor, no sé qué vas a hacer, pero es que deberías dormir. Mañana igual deberíamos ver a Kara. Ya se han levantado, han desayunado y, pues bueno, los tengo limpiando un poco. ¿Qué es eso, hijo? Ah. Sí, sí, tenemos que ir a verla. Tenemos que ¿dónde lo has tirado? Ah, vale. Bueno, las cosas de... Pero lo que hicieron, en serio. Las cosas del gatito las voy a dejar. Porque es muy probable que haces, pensar en él. Es muy probable que puedan tener algún gato más. Entonces, ¿para qué las voy a quitar? Voy a dejar los dos comederos y todo. Sí. Bueno, no, espera, rellena, que lo he limpiado, pero no lo he rellenado. Mira, ahora tienes dos comederos. Chiquitina. Venga, limpia ahí. ¿Vale? Y lo que a ellos les gustaría sería quedar con todos los vigilantes, ¿no? Con el club. Pero claro, a Zero le gustaría que viniera Kara y Kara no va a querer, ¿vale? Porque ella sabe que no va a caer bien y no le apetece ver miradas y cosas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, porque yo creo que Sky va a ser diferente, o al menos tengo la esperanza por la forma de ser que tiene de que Sky va a ser diferente con Kara. Entonces, porque va a tener la compatibilidad desastrosa con ella, ¿eh? Entonces vamos a ver si quedamos, hijo, úsame el baño, quiero que estéis perfectos para que luego no estéis protestando por cosas. Espera, que si es que se le está cayendo el plato, ¿vale? Ahora te duchas tú, claro, es que con la niña ahí ya me dirás. Yo qué sé, siéntate un poco, piensa en tus cosas, piensa que tienes muchas cosas que pensar, venga. Entonces vamos a hacer como una especie de quedada los cuatro, ¿vale? Como una doble cita, a ver qué pasa.
Bueno, está bien que hables con él, que le des unos ¿sabes? Unas cosas que puede hacer con Skye. ¿Sabes? Hijo, sé tú. Sé tú mismo. Con tu torpeza, no importa. Él se tropieza cada dos por tres y suele salir bien las cosas. Tú no te preocupes, ¿vale? Tú sé tú, ¿eh? Que ella ya sabe. Ella ya lo sabe cómo eres. Sabe que no tienes ni idea de nada. No te preocupes. ¿Vale? Pues vamos a desplazarnos. Venga. Vamos a desplazarnos con Kara, con Ariel. Y si me sale Skye, por favor, y con Skye. ¿Vale? Vamos a ir hasta el cine. ¿Qué es esto? Vínculo de fidelidad definitivo. ¿Podemos decir un algo? ¿Un hola? ¿Podemos decir, no sé, un abrazo? Un abracito. ¿Y tú qué? Tú igual coqueto. Muy bien. ¿Tú puedes decirle algo? Tú le darías el abrazo más bien así. Venga. Vamos a ir al cine a ver la película. Muy bien, a ver. Sí. Un besito. A ver. ¿Qué tal? Es que están los dos muy coquetos. Gente, de verdad. Mira. Vamos a ir a ver película. ¿Tenemos un grupo o algo? Sí, ¿no? Aquí. Ver los monstruos del infantil y familiar. ¿Esta qué es? Romántica. Hombre, pues vamos a ver Colmillos y Vamos a ver Colmillos y Prejuicio, ¿vale? Venga, en grupo. Vamos todos a ver la peli. ¿Apetece? ¿Dónde está Skye? Ahí viene Skye. Vale, vamos todos, me parece. Muy bien. Yo quiero ver qué tal Skye y Kara, ¿vale? Porque Kara tiene muchísimo miedo a estar con otros ángeles. No quiere estar con ellos porque sabe que pues no va a gustar. No puede gustar. Van a tener todos la compatibilidad como cero. Todos. Pero yo presiento que Skye es diferente, no sé por qué. Bueno, míralos ellos. Haciéndome caso a los cuatro, no me lo puedo creer. Venga, pasen para ahí que vamos a ver Colmillos y Prejuicio, ¿vale? A ver si les gusta. Venga, pasando para ahí los cuatro. ¿Te ha salido un sentimiento con Kara? ¿Están dentro, no? ¿Qué le ha salido con Kara? No sé. Está todo igual. Vale. Bueno, espero que les guste, ¿eh? Él está feliz, está contento. Él sí que quería esperar. ¡Ah, amigo! Mirad las nubes con Raciel. Ya le salió mirar las nubes con Daniel, ¿eh? La verdad es que no hemos vuelto a quedar con ningún vigilante más. Pero claro, es que como veo que os gusta Skye, y a él parece que le gusta Skye, pues bueno, yo me he quedado aquí un poco más conociendo a Skye. Ya está, ya han salido. Me han llegado las facturas. ¿A dónde vais? ¿A dónde irá este niño? No, hombre, no, venir aquí en grupo. No sé dónde están ellos dos. Ah, ahora. ¿Y Kara? ¿Se ha quedado? Ahí está. Vale, venimos para acá todos. A ver, espérate, ¿qué es lo que te ha salido? A ver, ¿te ha gustado la película, hijo mío? Amor a puertas, por disfrutar de la película. Le salen corazoncitos por los ojos. Y tú igual, ¿no? A ver, están muy coquetos, no se confundan y me coqueteen con la pareja que no corresponde. ¿Qué? Porque ellos va a salir bien, pero aquí... No. Ya. Bueno, sí, es que está coqueta, pero con él no está coqueteando, ¿eh? Es que lo parece, pero no. Salió mal, normal. Es que vamos a irnos a comer a algún lado. No sé, voy a buscar un restaurante o algo, ¿no? Madre mía, me ha sorprendido, está todo nevado aquí. Vale, no, espera, tranquilo y relajado. Quiero que hables con ella. Que os quedéis aquí un momento hablando. Voy a darle alguna romántica para que se queden. Yo qué sé, elogiar aspecto. ¿Y tú qué vas a hacer? Para tomar aquí. Sí, ¿pasáis a tomar algo aquí? Sí, venga, los dos para adentro. Muy bien. Es una cafetería, ¿vale? Porque no tenían hambre. No os habéis duchado bien antes de venir, ¿eh? Que lo sé yo. Bueno, para hablar con ella. Está frío, ¿eh? ¿Qué era lo que querías? A darse el lote, es verdad. Hay un banquito por aquí. Dale una. Hay un banquito. Si hay un banquito, se lo cumplo. Tiene que haber por aquí un banquito, que lo sé yo. Mira aquí, podemos sentarnos ahí. Sentarse y charlar ahí. Puede ser.
Sí, miráis a ver. A ver, Ariel, cielo, ¿dónde estás? ¿Y dónde está ella? ¿Dónde está Sky? ¿Has perdido a Sky, cielo? A ver, ella está aquí. Ah, va al baño, va al baño. Está muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Amelia Happy, es Happy. Supongo que de la familia Happy que ya conocemos. Él se va no sé dónde. A ver, ¿vais para allá? Vale. Espérate. ¿Qué estoy sintiendo yo? La que ya está coqueta. Está súper feliz, miradla. ¿Qué? Ya tardaba. Le sale menos, pero le sigue saliendo. A ella entiendo que no le sale tanto. Porque a ella le sale... Si a él le sale tristeza por maldad, a ella le sale enfado por bondad. No puedo hacerlo porque los bancos están estropeados. En los dos bancos he probado y no me deja hacer interacciones juntos. A ver, en este. Hijo, el destino. El destino no quiere que os acurruquéis. A ver, acurrúcate. A ver. En los otros dos bancos no puedo. Ese tampoco puedo. No puedo cumplírtelo, cielo, perdón. No sé. Es el banco, ¿no? Supongo. Bueno, da igual. No importa. Hablemos, que tengo que ir a ver a Ariel también, ¿sabes? Pues que si tú estás conforme, que si tú quieres de verdad salir de ahí, yo lo voy a intentar, ¿cómo lo ves? Si tú quieres, ¿eh? Si no quieres, no. Yo si tú quieres, yo lo intento. Igual no sale bien, ¿vale? Pero... Y claro, ya tiene miedo, es que ya tiene miedo, porque si la va a sacar de ahí va a tener que volver para arriba, no quiere, ¿eh? Que se vuelve a tirar y vuelve a pasar para allá, ¿eh? Que no, que ya no quiere estar arriba, ¿eh? Ya no quiere estar cerca de su padre, no quiere. No quiere estar cerca de esa persona, ¿vale? No quiere. Y le dice, no, tú tranquila. Yo controlo la situación, yo controlo, miradla, por favor. Yo controlo la situación, ¿vale? Ah, vale, es que se lo había quitado. Salió y se fue, ¿sabéis? Ella se lo quitó, ¿eh? No la había salido hasta ahora. A ver, ¿dónde estáis? Ay, que están aquí. Bueno, gente, ahora ya hagan lo que quieran. Yo necesito ver aquí estos dos. A ver, ¿qué? Ya está dicho todo, ¿eh? A ver. Nunca sé qué darle con este niño. Te ha dicho tu hermano que tú seas tú. Que tú seas tú sin más. Sí. Mírala a ella como coquetea. No sé, es que con él no sé, pero bueno, yo creo que ya igual, no sé, un lanzarbiso, ¿cómo lo ves, Ariel? ¿Cómo lo ves? Aquí hay mucha gente, Ariel. Sí, mejor salimos aquí afuera, que hay menos gente. ¿Podéis charlar aquí los dos? Vendrá alguien más, ¿verdad? Alguien más estaba en la conversación. Cara se va ahí. Tú puedes pedir algo, hijo, pídete un cafecito, si quieres, un expreso, venga. Venís. ¡Ay, que vienen los dos! No me lo puedo creer. No, tú no, él. A ver. A ver, aquí los dos. A ver si no viene nadie. Vale, que no tenga que venir. Una acariciar mejilla, ¿eh? Eso la veo bien. Vas al baño, no sé dónde va. ¿Qué? Mira, que está la. No, mi niña. Sonia, a ver, ¿qué? Estaba planeando pasar algo de tiempo con James. ¡Oh! A él también le conozco. Como amistad, yo seguro que tiene buenas intenciones, he oído hablar bien de él, no, sí, yo, sí, dale para allá, sé feliz, venga. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dar un abrazo, pero no tiras, no te vayas, estate quieta ahí, no, que sí, que se va, a tomar un café, claro que se va, no, espera. Un abrazo. No te vayas, Sky. No se lo pongas difícil, Sky, por favor. No se lo pongas difícil. Venga, claro, así. Muy bien. Claro, bueno, bien, ¿no? A ver, Roma, ¿no te sale nada con ella? A ver. Algo le tendría que salir con ella. No, nada, no le sale nada. Bueno, pues yo creo que le doy el beso, ¿eh? Yo creo que le doy el beso. Pero cero, cielo, puedes ir a hacer un pipí. Vete a hacer un pipí. Sí, vais un poco lentos. Parece que hay como lag, pero no importa. Sí, un beso con lag, precioso. Bien, ¿no? Bien. Claro.
Y con la otra pareja tengo miedo porque igual se pone a discutir, y con esa tengo miedo porque no sé qué va a pasar, porque él es como es, ¿eh? Ah, pero no, ellos no han vuelto a discutir, yo no los he visto. Pero claro, yo creo que no discuten ya porque tienen la barra, las dos barras así. Yo creo que va a ser eso, la compatibilidad sigue exactamente igual. Bueno, venimos a acompañar a Kara al apartamento, atracción absoluta. Y él pues va a acompañar a Sky, ¿eh? Que bueno, pero sí, pues, siquiera podríamos entrar, digo, no sé, ya, podemos charlar dentro, podemos charlar allí, no para allá, charlar allí, en casa, que el rellano no hace falta. Hola, buena mujer, sí, es la vecina. Podemos, ¿no? ¿O qué? No sé, es que, a ver. Venga, ah. ¿Qué es eso? Estrechar a cara entre los brazos, hijo, sí, yo voy. Wef wef, Benu Siblurf, Koba, Meshka Craney, Possum Rubin. Yo siempre estoy esperando a ver si pasa algo, ¿no? Pero no pasa nunca nada. Yo no veo que. Yo no he vuelto a ver aquí un problema de gritos. Soy muy feliz, porque si no, yo creo que no lo hubiera soportado, ¿eh? Yo estar con ellos y que de repente estén bien y que de repente estén mal, yo creo que no lo hubiera podido soportar. Pero, ¿qué era esto, hijo? Sí, pero no he podido. ¿En la cama? Podéis sentaros, sentarse ahí. Si queréis hacer otra cosa, ya es vuestro problema. Yo quiero que os sentéis. Sentarse y charlar en la cama. Porque no pude conseguirle este. Porque ¿cuántos puntos tienes tú ya? 5.000. ¿Os podéis sentar ahí? A ver. Una acurrucarse. ¿En la cama podéis? Vale, pues eran aquellos bancos, ¿eh? Eran los bancos de Newcrest que no me dejaban. Es que no, bueno, no, yo quiero acurrucamiento. Quiero acurrucamiento, ¿vale? No, quiero darse el lote. Es lo que quiere. Sí. Son muy bonitos, ¿no? Mira, qué lindos son. Ya, bueno. Vale. Sí, sí. ¿Qué es eso ahora? ¡No me los tires! ¡No estires! ¿Qué vas a estirar? Es que de verdad. ¿Podéis? Cariño. ¿Preguntar algo? Ya se lo he preguntado todo, ¿no? A cara. Muy bien, hijos. Muy bien, muy bien. A ver. No. Cariño. Esta es muy bonita. Dísela. Dísela, que es bonita. Ah, te vuelves a decir. Bueno, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Wooney Cross Bronca. Vale, romántico. Yo quería preguntar. Hay algo que no he preguntado. ¿Verdad que hay algo que no he preguntado? Esta se la pregunté y me dijo, ¿me estás preguntando? ¿Es verdad que sí? Que no entendí la pregunta. Espera, hija, ¿ves? No entiende, no la entiende. Ella no entiende la. Sí, es lo que te estoy preguntando. No me estás entendiendo. Ah, vale, digo, ya van para la cama. Claro, sí, yo ya pensaba que iban ya para allá. ¿Qué? Sí, claro, le gustará. Claro, ¿por qué no? A ver, ¿qué? Vale. No paran. Yo es que quería preguntarte eso, pero. Ya no me sale. Ahora, le acabo de preguntar. Cualquier momento se van, ¿eh? Porque no paran. Bueno, pues como tú no me entiendes la pregunta, te lo digo yo, a ver si así me dice algo. Sí. Vale, muy bien, vale. Está estupendísimo. Me encanta, vale. Bueno, pues yo te dejo aquí, tú ya haces lo que quieras, lo que os apetezca. Vale, gente, voy a acompañar a Ariel y a Sky. Pues aquí estamos. A ver, yo elogiar aspecto, tiene aquí el primer beso. Ya estamos aquí en casa, mira.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito es Villagallina! Es que me encanta este mundo. No, escucha, escucha. Quita cosas, a ver si te sale algo con ella, hombre. Ahora, mostrarse amigable. Bueno, no pasa nada. Tú vas despacito y está perfecto. ¿De qué gaño marrón hablamos? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué gallo marrón? Tú tienes gallos aquí, ¿no tienes? Que yo sepa, ¿no? No sé de qué me habla el juego, ¿eh? Vale, muy bien. ¿Algo más con ella, hijo? No, pues sí, dime cosas. ¡Ay, madre! Claro, hombre. Va a tener que ser ella la que te enseñe, porque tú no. Me muero. Tira para allá. No, hijo, no te veo yo. Yo le veo muy despacito. ¿Qué queréis que os diga? No le veo yo. No le veo. Ya. Yo le veo así. Suave. Claro. Exactamente. Así, a ver si te salgo más. Tengo frío y sueño. Mucho sueño, Sky. Me voy. No me dejan. Me voy, en serio me voy. Es que se va agotado, hija, se va agotado. Mira cómo se va para casa. Bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente. Clevite, Parhiba, Sisei, Borbanehi, Lanji. Chilo Pifatel Bifang Turup, Hoi Voi, Yabimi, Unkim Panipa Spoid, Fineum, Risalek, Instig, Chaub, Rangel, Pondu. Meshka Craney, Possum Rubina, Giznaplushi. Fibolo Niboy, Narble Saf, Plemis Pulfani. Hanpe, Tibanahanu, Huslik Chifanal. Amsum Batamoy. Pinaruja Zappa, Aksin, Imfalna Seraphi, Kalu Pizoy Brabani. Parsife Frobin, Limino, Quar Gorbane. Hanpe, Tibanahanu, Sheflit Sacramario. Yaflav Arbgor, Karenzi, Beru Skandis, Galna, Wabara Zimre, Charib, Lemphian Zerpa, Yadumsa Legenzo, Kampel Veruda, Parsife Froben, Limino, Quar Gorbane. Planetzana Kroot, an Arby Kohart, Cabin Brand New. Nurska Kroots, Sharp, Fabani, Plava Memba. Subino Yap Yam. Simonis Arrow. Zarb's Canoe, Merce Defusha. Rabla, Payfin Quofi. Chesine Clonkus Lanaga. Demba Bifna, Simzay.